Hola chicos, hoy estoy muy emocionado porque en este nuevo video voy a enseñarles a cómo comprar gift cards en su cuenta de RTM para poder hacer compras en Amazon desde cualquier parte del mundo. Este es un video que llevaba tiempo queriéndolo hacer, pero no disponía de saldo suficiente para comprar el celular que quería. Pero ya, ahora con la subida del Bitcoin, pude completar el dinero. Lo primero que vamos a hacer es iniciar sesión en RTM. Acá se muestra mi saldo disponible, que es $86.36. Vamos a hacer clic en la opción retirar. Acá nos sale el instructivo de RTM, que no explicaré para hacer más largo el video, sino que ustedes leerán a la hora de hacer el proceso. Haré clic en entendido. Utilizaré la opción de retiro de tarjeta de regalo. En la segunda opción, escogeré la opción de Amazon. Buscaré en mi cuenta de Amazon el celular que voy a comprar. Y aparece que es de $84. Esa es la cifra que colocaré en RTM. Acá abajo sale el dinero que se va a debitar por las comisiones de cajero. Hago clic en encontrar cajero. Y me sale el mensaje, el cual haremos clic en sí. Ya la solicitud fue enviada a la red de RTM. Haremos clic en aceptar a esperar que la acepte algún cajero. Y listo, acá abajo sale la transacción, fue aceptada. Y este es nuestro cajero. Y acá abajo aparece el mensaje diciendo que debo esperar que en mi correo llegue una gift card que me enviará el cajero. Luego de unos minutos revisé mi bandeja de entrada y aquí está el correo con la gift card. Haré clic en cargar gift card a mi cuenta de Amazon y se abre esta pestaña, la cual haré clic en el botón aplicar a mi balance. Y listo, saldrá este mensaje que dice que $84 fueron aplicados a mi balance de Amazon. Ahora le confirmaré al cajero que recibí la gift card. Acá sale un mensaje que confirme solamente si ya cargué la gift card a mi cuenta de Amazon. Y haremos clic en sí. Puntuaré al cajero con 5 estrellas por lo rápido que fue. Y me iré a ejecutar mi compra en Amazon. Haré clic en agregar al carrito. Voy a eliminar un pedido que hice por error de este teléfono. Y listo, haré clic en iniciar pedido. Y para este momento me tomé con la sorpresa de que el iPhone había bajado de precio y me tocó cancelar solamente $74.95. Haré clic en confirmar pedido. Y listo, acá aparece un mensaje que dice, gracias, su pedido ha sido apartado junto a los datos de dirección del courier y la fecha aproximada de llegada. Y acá, en mi correo, llegó el mensaje de confirmación de Amazon de que ya mi compra fue hecha con un mensaje de agradecimiento y los datos de envío. Bueno chicos, y es así como se compra en Amazon usando la red de RTM. Espero les haya gustado el video y le den una manito arriba. Les invito a suscribirse a mi canal y a compartir el video, para aquellas personas que quieren saber este nuevo método de compra en Latinoamérica. Regístrense en la página, ya que es muy fácil de usar. Les dejaré el link en la descripción. Hasta pronto.